Bueno, buenas noches, qué gusto saludarles. Y Buenas muy noches. contento de la puntualidad de ustedes. Siempre animaré que tengamos esa puntualidad, aun cuando sea en la última clase que tenemos. Pero bienvenidas. Norma Patricia y Celina me dicen que van de camino. Buenas noches también, Concepción. Un gusto Buenas noches. saludarle. Gracias, igual. ¿Te escucha? Sí. Hoy sí le escuchamos, hasta el sonido del corazón le escuchamos acá a Concepción. Es que a veces el micrófono se traba con el internet, ¿verdad? Sí. Así nos pasa. Pero bienvenida, bienvenida y nos alegra mucho que esté acá. Espero no se haya mojado porque estoy viendo que en varias partes de San Salvador llovió. No, por acá todavía no ha llovido. Sí, eso me estaban diciendo que en algunas partes no, pero sí, había tres, cuatro partes me habían dicho que sí había llovido. Pero qué bueno el que ya estén por acá. Ana Claudia, bienvenida también. Mirna Lizeth también. Buenas noches, perdón que me voy entrando a la casa, ya conecto la computadora. No, no se preocupe, bienvenida. Concepción estaba preguntando por usted. Ay, sabe que me pasó algo bien chistoso, dejé las llaves de la casa, así que Ay, tuve no, que no me esperar que diga. vinieran. Así que ahorita me conecto ahí en la compu. No, no se preocupe. Gracias. Bienvenidos. Ahora tendremos una clase un poco pragmática. Algunos dicen que hay que colocar un buen telar para poder desarrollar un tema como lo haremos ahora, ¿verdad? Y sinceramente, si lo tenemos, ¿verdad? Porque hemos trabajado bastante sobre elementos que nos puedan permitir describir lo que es un caso, ¿verdad? Porque ahora vamos a desarrollar nuestra temática, pero utilizando la técnica de casos. Lo que Sí, vamos a con presentar, ejemplo. mándeme. Con ejemplo. Con un ejemplo, exactamente. Este ejemplo, no he colocado nombre, pero es verdadero. Es algo que hicimos en una empresa, ¿verdad? Y es algo que lo colocamos, ¿verdad? Por ética, indudablemente, no vamos a colocar el nombre de la empresa, una empresa salvadoreña, una de las que es de nuestros clientes. Y la desarrollamos, hemos metido algunas cositas adicionales, pero sin perder la sustancia de cómo en determinado momento podemos colocar adelante las relaciones interpersonales. Y más en un tema como, si ustedes lo ven en las relaciones interpersonales, que es el liderazgo en equipo y los roles compartidos. Es un tema muy sensible. Y una de las particularidades que se nos había solicitado en este caso es poder resolver el punto de las relaciones interpersonales con herramientas. Es por eso que lo vamos a ver por etapas, pero también qué tipo de herramientas podríamos utilizar directamente. Entonces, hemos tratado de bosquejar, ¿verdad? Un informe y, por supuesto, un bosquejo operativo, porque ese es un bosquejo operativo el que veremos ahora, tratando de resolver claramente una problemática directa que teníamos, ¿verdad? Indudablemente se logró. Es decir, se logró, ¿por qué? Porque se midieron resultados. Lo que nos interesa son los resultados. Más que las personas que se sientan bien, necesitamos resultados. Resultados en comportamientos, resultados en producción, resultados en trabajo en equipo, resultados en varias cosas. Entonces, trataremos de bosquejar eso, ¿verdad? Y hemos perfilado el poder desarrollar. Entonces, haremos en este caso un recorrido claramente por el tema de liderazgo en equipo y sus roles compartidos, pero con un enfoque claramente de casos, ¿verdad? Un enfoque donde vamos a poner en práctica todo aquello que hemos visto, ¿verdad? Con un enfoque muy direccionado, es decir, más que ir a traer
algo que pasó hace 25 años, hemos traído algo muy propio. He tratado de poner algunos artilugios para que, por principio elemental, ¿verdad?, de que la empresa no sea visualizada, porque es parte de la confidencialidad que damos. Entonces, pero vamos a estar visualizando el hecho de poder tener claramente esa parte de liderazgo, pero también con sus roles compartidos. Y esa será nuestra agenda. Poderlo visualizar, lo vamos a presentar en este momento y, por supuesto, vamos a ver las etapas. Vamos a tratar de bosquejarla lo más preciso posible para que todos podamos visualizar. Al final, esto es perfectible. Probablemente en el momento que lo desarrollamos, alguna otra área pudimos o se pudo o se debió extender más. Pero indudablemente cuando nos ponen un tiempo limitado hay que, en este caso, presentar soluciones. Y esto es un caso de soluciones. Entonces déjenme en este caso, por honor, ustedes han estado conectados desde primera hora y les doy la bienvenida a todos los que se están conectando ya. Vamos a aplicar claramente en el último tema que vemos en esta noche, el liderazgo en equipos y roles compartidos. Vamos a tratar de generar la cúspide de nuestro seminario, ¿verdad? Con las relaciones interpersonales. Indudablemente, el liderazgo en equipo abarca, en este caso, diferentes áreas. Y los roles compartidos es una estructura muy agradable, pero también muy desafiante. Porque, indudablemente, todos tienen que estar en la misma sintonía. De lo contrario, no se puede desarrollar. Debe haber, en este caso, una política clara, una directriz clara de la empresa. Debe haber un seguimiento sobre esa estructura. Y es por eso que nos atrevemos a poder generar la temática, pero envuelta en un proceso muy pragmático y llevarlo a la práctica. El liderazgo en equipo ciertamente es un enfoque novedoso, es un enfoque, yo más igual diría, es un enfoque de primer mundo para terceros mundos. Interesante, ¿verdad? De primer mundo para terceros mundos. ¿Por qué? Porque normalmente en nuestros ambientes todos quieren ser capitanes, nadie quiere ser, en este caso, soldado, ¿verdad? Todos quieren ser capitanes, pero hay que aprender a ser, en este caso, soldado para poder ser líder. El liderazgo en equipo trata sobre eso, sobre esas proporciones que tenemos. Tres rubros que en el liderazgo en equipo tenemos que tener claro es que el liderazgo debe ser no una sola voz. Debe de escuchar claramente los sonidos de los demás, las opiniones de los demás, el trabajo de los demás. Además de escucharlo, debe de visualizarlo y debe de celebrarlo. Escucharlo, visualizarlo y celebrarlo. Pero, ¿y dónde está el señalamiento? Pues cuando se observa, se escucha, hay esa parte donde podemos, en este caso, señalar aquel elemento que se puede, en este caso, apretar un poco más. Y los roles compartidos, indudablemente ustedes ya lo saben, que no es lo mismo señalar cuando somos técnicos que cuando somos gerentes. Hay una diferencia muy grande, o cuando somos supervisores. El rol compartido nos permite, en este caso, tener una línea clara de aquellos elementos que de repente podemos participar. En ese marco, nuestro objetivo va a ser conocer este proceso de liderazgo a través de un caso. Describir el proceso a través de un caso. Y al final, identificarlos a través de los elementos fundamentales que hemos visto en todo el curso y escoger aquellos que sean los más aplausibles, ¿verdad? Eso indudablemente nos va a ayudar. Esta que es nuestra última clase, pues la ponemos en práctica. Ayer vimos un modelo claramente, ahora ponemos un caso de cómo es un caso verdadero. He cambiado algunos elementos por ética, ¿verdad? Pero con el afán de poder visualizar todo lo que hemos visto y poder establecer con la temática de liderazgo en equipo y roles compartidos. Déjenme un poco
mencionarle que el caso está separado por etapas y por herramientas de solución. Las herramientas de solución no es que es una matriz, es una acción convertida en estrategia. Es una herramienta por cual debe dosificarse, debe manejarse. Y cuando hablamos de una herramienta significa que hay que utilizar ciertamente procedimientos para guiarla, para poderla utilizar, para poderla comprender y para poderla dirigir. Ese es el caso que ahora nos lleva. Déjeme entonces, en este caso, hablar sobre cómo le hemos denominado. He tratado de buscar indudablemente el enfoque de la clase de ahora, que es el liderazgo en un equipo con roles compartidos, pero el desafío es un desafío. Y esta es una de las piedras en los zapatos de muchos. Lo primero, en la primera etapa de este caso, es que hay que identificar siempre cuál es el problema. Uno de los elementos más frágiles en las relaciones interpersonales es que no logramos identificar cuál es el problema. Entonces, primero hay que identificar el problema. Y vamos a bosquejar, trataré de explicarle cuál es el problema. Esta es una empresa verdadera, indudablemente camuflajeada por ética, ¿verdad? Este es un caso verdadero que tratamos y quise traerlo en este caso al compendio de la finalización de nuestro curso para poder entender un poco cómo podemos ponerlo en práctica. Indudablemente es únicamente una mirada de horizonte, ¿verdad? Una mirada de horizonte. Es una empresa que desarrolla software, ¿verdad? Es un equipo de ingenieros que trabaja en un proyecto de una nueva aplicación móviles. Ellos son, en este caso, tienen 7 áreas, pero una de esas áreas es una área de ingeniería y desarrollan un software para una nueva aplicación. La particularidad de ellos es que cada uno de ellos tiene elementos específicos que pueden aportar significativamente al proceso. Es decir, el equipo está compuesto por diferentes especialistas, como desarrolladores, diseñadores, personas que de repente pueden bosquejar, y ahí están también metidos los administrativos, que no deben, en este caso, son parte técnica, ¿verdad? Y a medida que ha avanzado en el proyecto, han surgido algunos problemas relacionados con el liderazgo y los roles compartidos. A pesar que todos tienen habilidades técnicas sólidas, de eso no hay duda, hicimos un diagnóstico. A pesar de que todos tienen, en este caso, esa particularidad de una estructura técnica, la falta de claridad de estructura de liderazgo es una de los que derrumban las relaciones interpersonales. Y eso es lo que pasaba acá. El problema era que había falta de claridad en la estructura de liderazgo. Y por supuesto, en la compartición de responsabilidades. Eso estaba causando confusión, conflictos en el equipo. Por lo menos en nuestro diagnóstico, en nuestro primer diagnóstico, eso fue lo que arrojó. Algunos miembros se sentían que no tenían voz en las decisiones, no se tomaban en cuenta, en reuniones únicamente se sentaban, mientras que otros se sentían abrumados por no tener, porque no podían asumir toda la responsabilidad, o porque tenían demasiada carga, o porque asumían roles diferentes. Entonces, había una problemática clara. Es decir, no hay claridad. Y si ustedes se recuerdan, uno de los elementos que hemos dicho es que la claridad es como una neblina, hay que despejarla. Alguien que está en una neblina no va a poder ver. Y el primer bosquejo de un caso es que identificar cuál es el problema. Si usted identifica el problema, tiene el 50% ya de la solución en cualquier proceso en el cual usted esté involucrado. Y estoy hablando claramente en procesos transversales y en este caso en de relaciones interpersonales. Si quiere, de team building, equipos de alto rendimiento también. Pero en este caso nos enfoca las relaciones interpersonales desde el liderazgo en un equipo con roles compartidos. No había claridad en la estructura de liderazgo. La compartición de responsabilidades estaba causando confusión e indudablemente conflictos. Y algunos miembros no tenían voz y algunos estaban sobrecargados. En ese marco,
es que nosotros empezamos a identificar cuál era el problema. La segunda etapa, ya la explicaremos, ¿verdad? Pero quiero decirle que es básico que pueda identificar la problemática. Si no identifica problemática, no va a poder desarrollar. Cuando ya tenemos la problemática, entonces podemos hacer análisis y desarrollo de soluciones. Recuerden que acá hemos aprendido que un análisis trata de encontrar variables, cosas que de repente fluyan y las podamos cruzar. Por ejemplo, tiempo no es algo constante, ¿sí? El tiempo no es algo constante. La proyección de ventas no es algo constante. Eso baja, sube, ¿verdad? Entonces, el análisis es cruzar esas variables. ¿Cómo realizo un análisis? Cuando cruzo variables. Cuando cruzo dos cosas que fluctúan claramente. Entonces, hicimos un análisis. Y el análisis, en este caso, nos lleva a conclusiones. Y por eso se llama desarrollo de soluciones. Porque cuando usted realiza un análisis, le permite tener una perspectiva de saber cuál es el problema, pero también cómo podemos atacarlo. Ocupamos acá, no está presente, pero está acá en la matriz de Eisenhower, lo urgente y lo importante. Atacamos lo urgente, es decir, lo que no puede esperar, y lo importante jerárquicamente. Y la herramienta de solución número uno que nosotros proponíamos era una definición de roles y responsabilidades claras. Cuando el gerente escuchó esto, me dijo, pero eso es muy básico. Exactamente. En lo básico es en lo que fallamos. En lo básico es lo que fallamos. Entonces yo le dije, oh, sí, exactamente. Pero es que ellos conocen, pero no tienen claridad. El conocer no significa que tenga claridad. Entonces, cuando yo les preguntaba a alguno de ellos, conocen, sí, pero no tengo claridad si eso me confiere a mí o hasta dónde llega la línea. El conocimiento no da claridad. El conocimiento únicamente da un bosquejo. Lo que me da claridad son los límites. Y es establecer una reunión en donde discutan y definan cuáles son roles, es decir, funciones, establecer responsabilidades del equipo. Esto va a ayudar a evitar confusiones. Usted sabe hasta dónde llegan sus límites. E indudablemente hay algunos apartados que dicen de acuerdo a discreción del inmediato superior. Esos son otros $20. Y va a minimizar conflictos relacionados de sobre a quién corresponde. No sé si usted le ha pasado. Eso no me corresponde a mí. Muchas veces es una de las problemáticas que tenemos. El identificar a un líder en el equipo que sea responsable, al final ciertamente tendrá que tomar decisiones. Pero también este tiene que estar dispuesto a considerar las opiniones de los miembros. Porque no es un todólogo. Un buen líder sabe identificar qué clase de gente tiene. Y hay que escuchar. A mí me gusta escuchar hasta el vigilante. Me gusta escuchar la gente que hace limpieza. Porque esa gente observa probablemente algo que yo no he observado. Y la primera herramienta es eso. Defina roles y responsabilidades. Lo básico es lo que hace falta. Usted me dice, pero es que eso es básico. El médico, el gerente, lo que me propone usted es algo básico. Pues sí. Pero no tiene, si no tiene lo básico, ¿cómo va a tener lo más amplio? Su gente no conoce cuál es su rol verdaderamente, pero sí lo conoce. Conoce, pero no sabe los límites, hasta dónde llega, o qué cosas puede en este caso compartir. La segunda herramienta en esta etapa número dos que nosotros propusimos y que gracias a Dios lo logramos, era lo que se llama asignación de liderazgos o de líderes rotativos. Es una apuesta muy precoz, es una apuesta muy llamativa. Pero es poner en los zapatos de todos responsabilidades. Porque es muy fácil decir, ah, es que no me comprenden, ah, es que no saben. Pero cuando ya toman el rumbo del líder, entonces se dan cuenta que la perspectiva es diferente. Cuando ya tienen que tomar decisiones, armonizar al equipo, se mira de esto una forma diferente. Por eso se asignan liderazgos rotativos. ¿Por qué? Porque hace crecer a gentes. Hace de repente también a personas a tener estática técnica. Es decir, aquellos que de repente no me dejan crecer permiten determinado momento tener estabilidad, pero hay otros que nos permitan despegar. En lugar de tener un líder fijo en esta asignación, no es que va a ser permanente, es un ejercicio que se hace, se puede implementar un sistema de líderes rotativos.
Nosotros lo hicimos por 3 meses, porque en 3 meses usted puede ver claramente un círculo de solución. ¿Por qué? Porque tiene una durabilidad de 90 días, tenemos posibilidad de ver un ciclo claramente establecido, cada miembro del equipo va a tener la oportunidad de liderar desde diferentes momentos y cómo va a fomentar la participación, porque una de las cosas era que todos tenían que fomentar la participación. Y cuando nos enfrentamos a la verdadera realidad, entonces creamos sensibilización. No todo aquel que de repente se le asigna al líder, de repente, recuerdo que una de las personas al mes y medio renunció, dijo, no, no quiero ser, no puedo, no puedo. Entendimos que esta persona necesitaba un tratamiento más preciso técnicamente, no era su vocación. Pero la asignación del liderazgo rotativo nos permite en determinado momento también tener una distribución más equitativa de las responsabilidades. Porque cuando alguien asume el liderazgo, ve cuál es el peso que tiene el proceso. Es que cuando estamos desde afuera, es muy fácil, en este caso, señalar. Pero cuando ya asumimos liderazgo, vemos claramente cuánto es la carga que tiene alguien sobre lo que es un proceso. Y esa responsabilidad de manejar algo le hace tener un aprendizaje único a las personas. Usted no sabe el impacto que tiene en una persona cuando asume algo, que nunca lo ha hecho. Usted me dice, pero ¿se puede equivocar? Pues sí, si todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Dígame si usted o yo no nos hemos equivocado cuando hemos asumido algún reto. Pues claro, si a través del fracaso es que viene el éxito. Entonces ahí puedo encontrar, por ejemplo, yo le decía al gerente general, ahí va a encontrar mandos medios que le van a permitir, en este caso, desarrollarse más. Y claramente encontramos dentro del grupo, que este era un grupo más o menos de 13 personas, 14, ¿verdad?, con la subgerente, y de ahí salieron más o menos 6 o 7 líderes de mandos medios, porque experimentaron y les gustó, se les formó. La etapa número 2 también contempla una herramienta de solución que es el fomento de la comunicación abierta. En esta hay que tener claridad de qué le llamamos comunicación abierta. Y la comunicación abierta no es yo digo las cosas como yo las siento, no, eso no es comunicación abierta. Eso es no tener protocolo profesional de dirigirse a los demás. Alguien normalmente confunde en comunicación abierta o aquellas personas que se sienten muy, muy dadas a expresar como quieran las palabras. Eso no es comunicación abierta. Comunicación abierta es que yo de repente pueda llamar a alguien a solas y decirle, este no es el proceso que realmente la empresa necesita. Necesitamos que cambie esto es a solas. Porque se llama la atención, en este caso, a solas. Y se le felicita en público. Ese es el sistema de socialización que nos permite generar un desarrollo y crecimiento. Entonces, el fomento de la comunicación abierta es que podamos expresar nuestras ideas en una forma abierta, preocupaciones, sugerencias con respeto, pero esto nos podría ayudar a utilizar una herramienta de gestión de proyectos porque, ¿sabe qué? Hay personas que tienen ideas fabulosas y nunca las han dicho. Es decir, compartir ideas, ellos generaron ideas básicas para la aplicación y que quizás si no hubieran estado como líderes, no la hubieran manejado, mejoraron la aplicación. Y esa herramienta de comunicación abierta hay que explicarla, porque a veces hay un término, en este caso, de la comunidad de hablantes muy pueblerino, que se escucha es que la persona habla liso. No, no, no habla liso. Lo que no tiene es, en este caso, el protocolo de decir las cosas. Porque nosotros podemos decir mucho sin ofender a las personas. El trato que nosotros utilicemos a través de nuestras palabras, en este caso, nos dice qué tanto estamos preparados para enfrentar un proceso. El fomento de la comunicación abierta no es decirle a alguien o gritarle a alguien algo, no es eso. Sino alentar, mire, por favor, ¿cuál es la preocupación que usted tiene? Ah, es que creo que no vamos a alcanzar la meta. ¿Por qué? Por esta, esta y esta y esta razón. Ah, perfecto. ¿Y usted qué sugerencia tiene sobre esto? Fíjese que deberíamos hacer esto, esto y esto. ¿Y usted qué sugerencia tiene? Cuando empezamos a escuchar la lluvia de ideas y empezamos a escalar lo urgente, importante,
como dice Eisenhower, entonces se va a reducir la sensación de que algunos miembros no tienen voz de voto en las decisiones, sino se toman en cuenta. Entonces, el fomento de la comunicación abierta es clave. La tercera etapa en este caso fue la implementación y evaluación. Y estas cosas, de repente, la palabra evaluación, siempre hay que tener miedo, ¿verdad? Después de implementar estas soluciones, de que la gente pudiera abrir, de que hablar y abrirse completamente, que pudieran tener liderazgos rotativos, estas, porque son soluciones las que hemos mencionado, las tres consecutivas, las repito nuevamente por si alguno de repente se me perdió. Por ejemplo, definirle cuál es el rol, cuál es su responsabilidad, una asignación de liderazgos rotativos y comunicación abierta. Empezamos a implementar esto, pero empezamos a ver si estas eran soluciones verdaderas y empezamos a monitorear. ¿Cómo se empieza a monitorear? Veamos resultados, efectividad, realizamos encuestas, en este caso, cómo se sentían, realizamos en este caso una encuesta anónima para que las personas les parecía la distribución de roles, si había una observación de la comunicación y el compromiso, si de repente podían realizar algún ajuste o tenían libertad de hablar. Miren, este caso realmente he tratado de bosquejarlo lo más sencillo posible, pero nos obliga a pensar en tres cosas. Que las herramientas que nosotros utilicemos dependen mucho del problema que tengamos. No puedo decir que esta herramienta es lo que va a funcionar en todo. Va a depender de cada caso. Va a depender también del análisis de las personas que tengamos. No va a poner a una persona que de repente quizás no tenga la parte cognitiva, es decir, el uso de la razón para gerenciar, porque se va a llevar un chasco. Y al final, en este caso, nos va a identificar cuáles son los desafíos que tenemos, la definición clara de roles. Es decir, las herramientas dependen claramente de la problemática que tenemos y cómo estas en determinado momento se solucionan. Nosotros desarrollamos la evaluación. ¿Y saben en qué consistía la evaluación? En que ellos anónimamente nos dijeran cómo se sentían, cuántas eran las metas que se habían alcanzado, si sentían libertad de hablar, si al final en este caso había respeto, si ellos tenían voz y voto en un proceso en donde realmente la creatividad, la colaboración, el trabajo en equipo, la empatía, claramente todas aquellas herramientas que hemos visto, la afinidad de comunicarse claramente, el bosquejo, toma de decisiones, manejo de conflictos, si estaba realmente siendo bien tomado. Y al final nos dio un resultado que se mejoró todo el proceso claramente en un porcentaje muy alto. Si usted me pide un porcentaje claro, ellos tenían un avance del trabajo de un 28% en cerca de 6 meses. Y en 9 meses logramos en este caso llegar al 90%. Con el transcurso de lo que ellos llevaban, se iban a tardar aproximadamente 2 años y medio. En alcanzar, pero lo alcanzaron en 9 meses. ¿Por qué? Porque impulsamos la identificación de la problemática, impulsamos herramientas directas sobre ellos y sobre ese marco directamente vinculado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos tratado de abordar así rápidamente un casito. Este es un caso verdadero. He tratado de bosquejarlo lo más práctico posible. Roselena, bienvenida. La hemos extrañado, Roselena. Días de no escucharla y días de no verla. Buenas noches. ¿Cómo estás? Me perdí, me fui de vacaciones y regresé el día de ayer. Y sí, de verdad que si me conectaba iba a quedar dormida en frente de la pantalla. Entonces por eso pedí permiso. Pero bienvenida. Gracias, no, gracias. Sí, yo también extrañé la clase del jueves que me fui y la de ayer. Pero bienvenida, un gusto verle nuevamente por acá. Gracias, gracias. ¿Y el bueno, tema vamos, de ahora? ¿El tema de ahora? ¿Qué le parece lo que hemos abordado ahora, Roselena? Interesante, la verdad, y muy cierto. Sobre todo en mi área se da bastante eso de que
Vaya, por ejemplo, es que no estuve yo y siguieron trabajando. Mi jefe aprendió las cosas. Las cosas que yo sí hacer, porque no las podía hacer. O sea, asumió responsabilidad, ¿verdad? De repente no está él y yo asumo sus responsabilidades, asumo sus roles. Pero mis compañeros como que se niegan o rechazan el asumir roles responsables, más que todo, responsabilidad. Por miedo a equivocarse, por miedo a cometer un error, pero hasta uno que tiene años haciendo lo mismo se equivoca de repente. Claro. Y sí, es importante hablar con ellos, decirles que no, que no hay por qué temer. Pues yo sí les decía, a menos que le diga borrar el sistema y si aflíjase, pero un mandate que la que le diga eliminar o borrar no va a hacer nada, les decía yo. Tienen que asumir responsabilidades, tienen que aprender a aceptar los roles, a manejar los roles que manejamos aquí, porque imagínense, les digo yo, no vengo yo un día, no viene el jefe, ¿a quién les va a tocar? A ustedes. Ustedes van a tener que asumir los roles de nosotros. Entonces, creo que hay que hacer a un ladito el miedo, ¿verdad? Y exponer que necesitan, si necesitan ayuda, inducción, cualquier cosa para que eso funcione. Sí, tiene mucha razón. Gracias, Roselena, gracias porque nos brinda un parámetro claro, ¿verdad? Este esquema de etapas y herramientas es lo que nosotros queremos buscar al final con las relaciones interpersonales. Es una pequeña brocha que nos puede ayudar a poder pintar realidades. Esto no puede ocuparse como única solución. Cada problemática tendrá que abordarse desde diferentes perspectivas. Ana Claudia, con lo que he escuchado, ¿cómo ve esto? ¿Me escucha ahora? Sí, va. Hoy sí. Ah, gracias. Fíjese que me quedé pensando en el... Porque es la implementación del modelo que vimos ayer. Entonces, ¿cuántos conflictos no pudiéramos resolver? Que a veces uno parece mínimo, pero son conflictos que afectan, pero por no abordarlos o por asumir que quien tiene el liderazgo, la jefatura, debe tomar riendas en el asunto. Y cuando no se hace, entonces es como que se genera un caos. Una de las cosas que me gustó fueron las herramientas de solución en la etapa 2, porque yo pensé que ahí solo se punteaba algo. Por ejemplo, en la etapa 2 es el análisis y desarrollo de soluciones. Yo me imaginé una solución, pero eso da para tener 3 o 5 soluciones, ¿verdad? Entonces eso me gustó, que al buscar la solución, entiendo yo que en la etapa 3, que es la implementación y evaluación, creo yo que de cada solución, ¿verdad? Claro. Ah, ok. Entonces es como que se genera una herramienta de monitoreo, pero a la vez un evaluador para saber si fue efectiva la estrategia que se generó, ¿verdad? Entonces eso me gustó porque a veces nosotros, aún en el equipo, hemos tenido conflictos por asumir, por creer que este va a ser esto, este lo otro. Y es bien difícil, pero la verdad que a veces, como le decía yo ayer, no es necesario tener el título de jefatura como para brindar una buena idea o un aporte. Usted lo mencionaba y es cierto, hay que escuchar a todo mundo. Entonces, para brindar una idea para una posible solución de un conflicto que uno sabe que está pasando, si es que tal vez la jefatura no tiene la luz o ellos, porque ellos son gente que no... Mira, en mi grupo, en mi equipo, como yo los animo, métanse a estudiar, métanse al INSAFOR. Y, ay, no, que no sé qué, ay, es cierto, es cansado, no es lo mismo. Pero la lavada de cerebro, el coco wash, que me refiero en buen sentido de la palabra. Imagínense que hablamos de tanto tópico, conversando con los compañeros, cada quien trae su trabajo diferente. Uno se enriquece de tanta experiencia, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me gustó fue eso, ver que en la parte de las herramientas, en la etapa 2, perdón, en el análisis, desarrollo de soluciones, se pueden evaluar, dependiendo, como usted dice, la clave de identificar el problema, en base a eso van a salir las posibles soluciones y lo importante de tener en la herramienta evaluadora, ¿verdad? Eso me gustó. Y tiene razón, Ana Claudia, porque si no evaluamos, por ejemplo, la asignación de roles
y el liderazgo que se ha efectuado, entonces no vamos a saber qué tan efectivos somos. O de repente, si no estamos frente a lo que pasó en esta empresa, que estábamos frente a líderes que se estaban líderes. desperdiciando, ¿verdad? Y tenían ideas maravillosas, ¿verdad? Pero hay que evaluar también cómo es la comunicación abierta, si alguien la puede manejar o alguien en este caso se puede aprovechar de ella, ¿verdad? ¿Cómo es en determinado momento los roles rotativos de liderazgo? Hay que evaluar. Hay personas que realmente tienen el perfil para esas situaciones. Este día alguien, un gerente me decía, no estoy en este caso preparado para trabajar bajo presión. Entonces yo le digo yo, entonces no estás preparado para una gerencia, porque en la gerencia es, ¿verdad? Se trabaja bajo presión. No, y tener la humildad del cambio de roles. Un tiempo voy a ser jefe, otro tiempo voy a ser dirigido. Y tener esa humildad, pienso yo, es parte del mismo carácter de liderazgo. Saber que no siempre se va hasta arriba, sino que también abajo, y tener esa disposición. Tampoco ser el rebelde del grupo y venir a presentar discordia, no. Sino que al final se busca el trabajo en equipo. Si usted hubiera visto, en este caso, al director ingeniero de esa área, yo recuerdo porque yo estaba en la reunión de ellos, ellos cada uno decían algo y le decía, ingeniero, ¿usted está de acuerdo? Yo le decía, olvídese que el ingeniero está acá. Usted es el líder, ¿verdad? Usted es el líder, ¿verdad? Entonces el ingeniero es uno más, ¿verdad? Hay que practicar el liderazgo, es decir, plantear claramente. La toma de decisión propia. Toma de decisión. Entonces, ¿qué? Y que asumir las consecuencias. Asumir las consecuencias. Claramente eso. Porque digo, no le esté preguntando a él. Él es un técnico más como lo era usted. Ahora usted es el líder. Entonces ahí se pesa en determinado momento la toma de decisiones, porque hubieron grandes errores. Errores en este caso de toma de decisiones de tiempo, ¿verdad? Que a veces no se ve hasta que ya estamos arriba, no se ve claramente. Y la pérdida de dinero, ¿qué es lo que más afecta? El tiempo es dinero. Imagínense que ellos tenían en este caso esa aplicación, tenían que haberla hecho en un año. Llevaban ya casi consumido una buena cantidad del año y no la habían hecho. Entonces, en ese por puro desacuerdo, vea. Exactamente, porque no, decían, no, eso no me corresponde a mí. Es decir, conocer mi rol, pero saber hasta dónde llega y compartir, en este caso, colaborar y direccionar también lo que yo quiero aportar, también es importante. Sí. Porque a veces únicamente cuando uno está detrás de la palestra, no sabe la responsabilidad que el otro también lleva. Correcto. Y eso es así. Gracias, Ana Claudia. Siempre agradecido por su participación. De verdad, muy amable siempre, porque es muy, muy refrescante escucharle. De verdad, muy gracias. amable, oye, gracias. Norma Patricia, ¿con qué se queda, Norma Patricia? Buenas noches. Buenas noches. Pues me quedo con todo. Todo está interesante y la verdad, este es un caso específico, ¿verdad? Y es un caso verdadero de una empresa, ¿verdad? Aplicando algunas de las cosas que hemos visto. Y como bien se dice, o sea, esto que sea, estos puntos de ahorita, pueden funcionar en ciertos casos, no en otros. No en Pero, otros. Pero sí es importante, creo yo, que en todo caso definir los roles, ¿verdad? Porque de ahí como que está el meollo de todo, que cada quien pues sepa lo que le compete, ¿verdad? Porque así, como dice Ana Claudia, cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Porque muchas veces el no tener definido los roles puede llevar a consecuencias, ¿verdad? Que uno está esperando que el otro lo haga, ¿no? Porque yo no sé si a mí me toca. Entonces, tiene que estar definido los roles de cada quien, ¿verdad? Y esto de liderazgo rotativo es interesante, ¿verdad? Porque como mencionaba Ana Claudia, de que hay, tiene que ser, digamos, parte del carácter de un líder, tener la humildad en saber que no siempre se va a estar dirigiendo, ¿verdad? Y que el dirigir a una persona, a un grupo, a un equipo, no lo hace más que las otras personas, ni el ser dirigido tampoco no va a ser menos, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos es importante y es necesario, y cada quien pues tiene un rol, que quiera ser o no, ese rol es indispensable dentro de un equipo, ¿verdad? Porque lo que hace uno no lo hace el otro.
Entonces, y me gustó mucho eso, porque también de esa manera los demás del equipo se pueden dar cuenta de que muchas veces es fácil, ¿verdad? Yo he oído muchos comentarios a veces que dice, ah, lo que pasa es que él como jefe lo ve así, ¿verdad? Si supiera cómo nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Ah, él como solo pone la firma, ¿verdad? Ah, él como solo da la cara, él brilla por nosotros y hacen muchos comentarios, pero la verdad es de que tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Y muchas veces los que están bajo la dirección de esa persona no entienden la dimensión de la carga que pueda llevar esa persona. Entonces, claro, ¿verdad? No se va a poner a una persona que tenga un liderazgo si no tiene, digamos, ciertas características o un perfil adecuado. Pero cuando la persona, digamos, cumple, ¿verdad? Y se le ve como decimos, tiene madera para esto, ¿verdad? Se le pueden encomendar esas tareas y para que él vaya a esa persona dándose cuenta realmente cómo se siente, ¿verdad? Esa carga, ya como dice, ya en sus hombros, pues la va a sentir diferente y va a poder tener la empatía para poder en un momento comprender a otro y saber por qué se le está exigiendo algo, ¿verdad? De las metas o cualquier otra cuestión, ¿verdad? Porque solamente como decimos, estando en los zapatos, podemos entenderlo, ¿verdad? Muchas veces no se valoran esas situaciones. Y también con esto de la implementación de la evaluación, es muy, muy interesante, ¿verdad? Yo recuerdo de que en una empresa donde yo estuve, a final de año, ¿verdad? Hicieron así, como dice usted, una encuesta así discretamente, ¿verdad? Para evaluar, digamos, ciertas jefaturas. Entonces, así discretamente, pues lo hicieron y eso como que al final funciona, ¿verdad? Porque como dice el dicho, cuando el río suena es porque lleva piedra, ¿verdad? Ya que se oigan muchas cosas, sean positivas o negativas, hay que poner atención en eso, ¿verdad? Porque algo puede ser cierto de todo lo que se dice. Entonces, haciendo las evaluaciones, se puede como hacer, digamos, un estudio de cómo está la situación, ¿verdad? Y cómo puede mejorar, digamos, cualquier situación difícil que pueda estar enfrentando un equipo. Con eso me quedo. Pues ha sido muy interesante escucharle, Norma, porque realmente ha reunido claramente las etapas de lo que hemos visto y tiene razón. A veces lo que decían a Claudia y también usted, el tener la humildad muchas veces de asumir roles que no nos corresponden, también para nosotros es un aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje de poder entender la parte operativa, la parte ejecutoria, la parte de repente, bueno, Rosalena hablaba un poco cuando asumimos roles que quizás no están bajo nuestra tutela, ¿verdad? O de repente no nos corresponde. Yo he estado asumiendo un par de roles dentro de la empresa que tengo que no me corresponden, pero indudablemente cuando usted está a cargo de algo, tiene que en este caso asumirlo claramente. Eso le enseña que de repente hay capacidades, hay habilidades y experticias y competencias que las cuales hay que apreciar. Por ejemplo, las cuales hay que apreciar que hay personas que son muy idóneas para esas áreas. Y muchas veces a algunos nos cuesta manejar algunas áreas específicas. Por ejemplo, la compra de insumos para este servidor es una lucha. Porque cuando alguien ya maneja cantidades y tiene la precisión de saber qué comprar, qué no hacer. Eso de repente ayuda enormemente a la toma de decisiones. El problema es cuando hay un neófito, como este servidor, ¿verdad? Que me he quedado en este caso asumiendo porque una colega le ha dado COVID, ¿verdad? Y está muy mal, pero uno aprecia mucho, ¿verdad? Porque en términos de 3 días ya me había equivocado claramente en pedir algunas cosas y digo, qué increíble cuando uno asume el rol de otra persona y cómo aprecia. ¿Verdad? Porque tiene que ver con costo, tiene que ver con que de repente se mandó y sostenerme decía, no es esa cantidad la que habíamos pedido. Yo dije, yo qué lejos he estado desde la parte administrativa.
porque es importante en este caso visualizar. Concepción Marina, veo hasta sus manos levantadas para poder participar. Ya Rosa Elena, ya Ana Claudia, ya Norma Patricia ha participado. Veo sus dos manos levantadas para poder participar. Ya ahí, ¿con qué se queda, Concepción? Hoy no quería participar. Pero vi sus manos levantadas, ya veo que está ahí. Pues fíjese que eso es lo que estaba hablando justamente lo último que usted dijo, ¿verdad? Que el problema se da a veces en muchas de las empresas que se designan a personas sin que tengan las habilidades correspondientes. Y a veces los líderes no nos damos cuenta hasta que estamos, como se dice, en los zapatos, ¿verdad? Así como a usted le ha tocado desarrollar el puesto de otra persona, hasta entonces uno se da cuenta todo lo que hace la persona, y hasta entonces ve, entonces reconoce que cada quien en su puesto es importante, ¿verdad? Porque las habilidades, muchas veces los jefes no se dan cuenta de que es todo lo que uno hace para lograr su trabajo. Y entonces ahí es donde se va dando las limitantes. Pero también, como mencionaban algunas, está en uno tomar diferentes roles y tomar la decisión y poderse expresar de cómo se pueden resolver cada situación, ¿verdad? Y esté en la posición que esté, ya sea que esté jefe, como ordenanza, como secretaria, porque cada uno tiene su conocimiento, ¿verdad? Y el fin principal a veces es por el beneficio, ¿verdad? Tanto de la empresa, de los empleados e incluso de los clientes, porque cada toma de decisión afecta a todas las partes. Pero ahí está, bueno, repito, no depende de la posición, sino tal vez de la forma que uno evalúe el problema y cómo poder expresarlo, para que si uno no está en la posición de jefe, expresarlo al jefe para que lo pueda desarrollar desde un punto de vista diferente, ¿vea? Que también los jefes puedan escuchar la posición de cada uno de los empleados. Con eso. Y tiene mucha razón, fíjese, porque algo tan sencillo que yo no me había percatado es que hay una matriz de compra, ¿verdad? Y no acudí yo a esa matriz de compra, ¿verdad? Entonces, cuando revisé, en este caso, los archivos compartidos y cuando ella me los enviaba, claramente vi que era tan sencillo hacer una métrica comparativa para poder desarrollar un proyectivo de compra, ¿verdad? Y se me olvidó por completo, ¿verdad? Se me olvidó, ¿verdad? Es que Ver cuando no se hacen la no se ejecuta, entonces uno como que no tiene, ¿verdad?, el alcance de ver todo lo que está involucrado. Y tratar con gente tan agradable que son los proveedores. A veces hay gente tan agradable, ¿verdad? Es gente tan amable, ¿verdad? Gente que casi le piden a uno que uno tiene que regalarle algo para que ellos no puedan dar algunas cosas. Y, o sea, que casi me pidieron en este caso que tenía que dar algún regalo, ¿verdad? A la persona para que me pudiera proveer en este caso de un tóner, ¿verdad? Y yo dije yo, pero ¿qué le pasa a este señor? Si no le compramos $500, le compramos una buena cantidad, pero como son ellos los únicos distribuidores, entonces únicamente yo ahorita estaba pensando, vamos a cambiar de proveedor, no puede ser posible que alguien en este caso nos esté sencillo, ¿verdad? Cambiamos de proveedor y se acaba el problema, ¿verdad? Se acaba el problema claramente sobre algunas cosas, entonces, pero sí. Hay que estar en los papeles del otro, ¿verdad? Y yo realmente, cuando hacemos una inversión, ¿verdad?, de los roles, uno tiene claridad de cuánto se sufre en aspectos tan pequeños como las relaciones, por ejemplo, del trato de compra. Esa es una de las cosas. Hay una señora que nos distribuye a nosotros ciertos utensilios que son propios para las computadoras que nosotros tenemos. Pero esa señora, yo creo que esa señora ve hacia el cielo y ve la luna y quizás amanece mal, ¿verdad? Yo le he llamado en 3 días diferentes y me sale, pero enojadísima. Y de repente me dice, ¿sabe lo que? Y fíjese que yo digo que ha de decir, a este tipo lo han puesto, quizás es el que barre ahí en la empresa, y lo han puesto y no sabe lo que va a comprar, ¿verdad? Entonces, y yo le digo, pero mire, oriénteme usted, le digo yo.
cuál es la mejor oferta que usted tiene sobre este aspecto, que son, en este caso son elementos que nosotros ocupamos, memorias que vamos agrandando, ¿verdad? La señora realmente, yo digo que en la noche de ver la luna y de estar pensando a quién le mortifica al día siguiente, porque la señora realmente tiene una indisposición. Y yo cuando la colega que lleva este rol, que es Laura, yo digo, wow, hasta ahí uno se da cuenta el esfuerzo que alguien hace, ¿verdad? Porque nunca ella se ha quejado de ese rol. Que ese rol, por cierto, no se le paga a Laura, ella es una gestora. Y lo ha asumido y nunca, ¿verdad? En todo el tiempo, en todos estos años, nunca se ha quejado. Y digo, increíble, como solo con soportar a esa señora, yo digo, algo le pasa a la señora, tiene carestía de afecto, no sé, algo, ¿verdad? Hay que comprar algún gato, ¿verdad? Algún perro, ¿verdad? Porque yo hasta mi gato le quisiera regalar porque, o sea, algo le pasa. O sea, no puede ser posible. Oh, sí. O su compañera ya la conoce y sabe cómo manejarla. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso yo le escribía hoy a Laura, le digo, vamos a platicar sobre una bonificación para usted, le digo yo, cuando regrese. Porque sí, no, solo soportar a esa señora, no, de verdad. Yo le dije a la señora, señora, usted no está interesada, de verdad, se lo digo, no está interesada a usted en una mascota, fíjese que me han regalado un gatito, le dije yo, quizás voy a entrar por ahí. Y me dijo, yo no soy zoológico, me dijo, busque a otra persona. Y yo dije yo, wow, dije yo, o sea, indudablemente yo no me identifiqué como el dueño de la empresa, ¿verdad? Pero yo dije, ay, y entonces, haber dicho, este es el que anda con los mandados, ¿verdad? Y entonces me salió, pero yo dije yo, pobre Laura, o sea, quizás Laura tiene su manera, ¿verdad?, de ingresar con esta señora, pero realmente el hecho que le haya dado Dios el favor, ¿verdad?, para entrar con esa señora, sí, porque yo digo, yo estaba corroborando el calendario y decía, es luna llena, ¿qué pasa? O sea, no puede ser posible que alguien le salga así a uno. Es decir, como cuando usted le da, no, usted va a las cajas del súper, ¿verdad? Y le dice, no lleva los 4 centavos. Yo me siento como cobrador de microbús, ¿verdad? Cuando me pide los centavos, ¿verdad? O sea, me siento así, porque realmente, si el súper es el que tiene que darnos, ¿verdad? Nos tiene que dar, no sé, ustedes le han pedido. Tiene que tener las herramientas para hacer. Pues sí, no le dan herramientas, entonces, ahí el señor Callejas, uy, se me salió, entonces habrá que, en este caso, pues sí, entonces, porque yo de repente no sé, ¿verdad? Un otro, ¿verdad? Diferentes, pero sí, de verdad, yo estoy muy, muy, en este caso, muy animado para darle una bonificación a la colega, ¿verdad? Yo digo, no había experimentado. Yo me presenté de parte de la empresa, ¿verdad? E-Commerce Plus, le llamamos, dice que necesitamos esto. Me dijo, regáleme un segundo, por favor. Y entonces ya, yo dije, unos 2 minutos, llevé 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos en el teléfono, colgué, volví a llamar. Y me dijo, no me esperó, ¿verdad? Permítame, y me volvió a dejar otra vez. Entonces, le llamé hasta bien tarde, ¿verdad? Le llamé hasta bien tarde. Yo dije, yo tuve que haber visto a la luna para ver cómo estaba la luna, porque wow, increíble. Le regalo mi gato también, con dos le saldría mejor. Mire, pero qué excelente ejercicio sin querer queriendo, ¿verdad? Usted estar en el puesto de su compañera. O sea, sí, fue sin querer queriendo. Qué bueno. Sí, no, viera que para mí es una lección increíble, porque le voy a ser honesto, siento culpa de no haberle bonificado esa carga extra que yo le puse, ¿verdad? Porque cuando se me fue la subgerente, en este caso ya lo tenía ahí esa carga. Y además de sus funciones normales. Entonces, pero este intercambio, yo le soy bien honesto, yo con solo no tratar con esa señora, yo le doy la bonificación a Laura, o sea, realmente sí, porque, o sea, estoy dispuesto a regalarle un gatito, un perro, ¿verdad? Y algún perico, ¿verdad? Esos que se puedan comercializar, con tal de que esté contenta la señora, porque increíble, increíble, yo sí creo que a veces es una dosis de afecto que le hace falta a la gente, ¿verdad? A veces. ¿Verdad? Y la empatía, ¿no, Ana Claudia? Era que me ha puesto muy sensible, me ha puesto muy sensible, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, bueno, por favor, bajen la cantidad de cosas que uno come, pero cuando uno ya está en la parte operativa y vuelve un poco a la realidad,
Prefiero en este caso hablar con los 10 clientes que yo tengo chinos, ¿verdad? En este caso, asiáticos, mejor dicho, siempre me dicen ellos, me corrigen, asiáticos, no chinos, asiáticos, ¿verdad? Entonces me corrigen y les tengo que dar un porcentaje de descuento. Qué enorme gusto el haber estado con ustedes, la he pasado muy bien, ¿verdad? Estoy muy agradecido con ustedes por la confianza. Estoy dejando por ahí, porque creo que no tenemos, estoy dejando mi número por cualquier cosa que en determinado momento yo pueda servirles, o simplemente para un saludo, tienen a un amigo, tienen a un servidor, ahí está en el chat, ¿verdad? Y para mí ha sido un honor el estar con ustedes, de verdad he disfrutado mucho, he aprendido mucho de ustedes, ¿verdad? Y sé que en determinado momento ha sido increíble el aprendizaje que he tenido con ustedes, se los agradezco mucho. Así que les agradezco la paciencia que han tenido en estas 16 clases que hemos tenido. 16 clases, se nos han ido como agua. Sí. Pero estoy muy agradecido con todos y todas, ¿verdad? Aún aquellos que van en el vehículo, sé que algunos van en el transporte público en este momento y no han podido participar, pero estoy muy contento. Ahí les dejo mi número, cualquier cosa, o simplemente para saludar, ¿verdad? Y, o para el fin de año, ¿verdad? Con solo que no me regale saluden el 30. Gatito, le voy a preguntar. Con solo que no me saluden el 31 de octubre, ¿verdad? Suficiente, idea, ¿verdad? No me digo nada. O el 3 de noviembre, suficiente, ¿verdad? No, ha sido agradable. Gracias por el honor que he tenido de estar con usted, de verdad. Lo he disfrutado tanto y muchas gracias, ¿verdad? Y les gracias, mando un abrazo. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Hemos aprendido un montón todos y de todos los compañeros. Gracias. Sí, es cierto, un gusto. Gracias. Un placer y saben que tienen... Y módulo 2 nos invitan. Bueno, ahí soliciten el módulo 2 y podemos hacer un módulo 2 de escala, casos únicamente, ¿verdad? Podríamos ver únicamente casos, ver resolución de casos y herramientas, ¿verdad? Directamente. Pero okay. Establecer un caso y que lo resolvamos en la clase, ¿verdad? Uh-huh. Para como la aplicación práctica. Eso, yo con gusto, ahí ustedes sugieran y ahí en este caso siempre nuestra empresa Inglés Corporativo está muy, igual que Insafor, está muy lista para poder realmente aprender. Gracias de verdad, le mando un abrazo, se les aprecia, se les respeta mucho y gracias por la paciencia de dejarme llegar ahí hasta sus casas. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias. Adiós. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Adiós. Rosa. Hola. Bye. See you next. Okay.